Bueno, pues me da mucho gusto recibirlos en este café católico que vamos a hablar sobre los signos que preparan a la Navidad. Vamos a hablar hoy de la corona del Adviento. ¿Cuántas velas debe de tener? ¿De qué color? ¿Cómo se debe de hacer la corona de Adviento? ¿Quién la puede bendecir? ¿Y cómo se debe de encender? ¿Qué oración se utiliza para bendecir la corona de Adviento? Vamos a hablar de qué día se debe de poner el nacimiento y qué elementos no deben de faltar en un nacimiento y qué elementos contaminan también a él. Vamos a hablar sobre el significado de las piñatas y cómo debe de vivir un niño la Navidad. ¿Qué quiere decir Navidad y qué quiere decir el Emmanuel, Dios con nosotros? Bienvenidos a este café católico para todos ustedes. Soy el padre Arturo Cornejo, bienvenidos. Bueno, miren, quiero fijarme con ustedes en algunos signos y quiero explicarles el tiempo del Adviento. El Adviento es uno de los tiempos litúrgicos que la Iglesia tiene en su calendario como el tiempo preparatorio a la Navidad. Hay varios tiempos en el calendario de la Iglesia. Por ejemplo, el que más se acuerdan ustedes es la Cuaresma, ¿no? Es que es Cuaresma, dice. Bueno, la Cuaresma es uno de los tiempos litúrgicos, pero no el único. Uno es la Cuaresma, otro es la Pascua, otro es el Adviento, otro es la Navidad y otro es el tiempo ordinario. Cada uno de ellos tiene singular importancia y lo podemos vivir con mucha fe y nos puede ayudar a ser mejores cristianos católicos. Es decir, la Iglesia ha dividido el año así, por temporadas, para que ustedes me entiendan, para que la gente viva lo que está en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque miren, si ustedes se fijan, el año que la Iglesia lleva, lo lleva en un orden muy hermoso. Por ejemplo, ahorita en la Navidad, pues nos recordamos la venida de Cristo Niño. En la Cuaresma recordamos los momentos críticos antes de la muerte de Cristo. En la Pascua celebramos la alegría del que resucitó. Y en el tiempo ordinario estamos meditando los milagros o las palabras que Cristo hizo. Por eso se llama tiempo ordinario. O sea, no hay nada sobresaliente en el tiempo ordinario. El tiempo del Adviento son 4 domingos antes del 25 de diciembre. 4 domingos. ¿De qué color celebré ahorita la misa? ¿De qué color me puse la casulla? Morado. Porque la gente luego dicen, la capa del padre. No, pues ¿cuál capa? Pues si no es Superman el padre. Hay que decirle como se debe de decirle. La gente luego nomás dice, se puso una capa morada. No, ¿cuál capa? Pues si no es Superman ni Batman el padre. Se dice casulla. Ese es el nombre de esa vestidura morada que se puso el padre. Casulla morada. El mantel también fue morado, si ustedes se fijaron, y nomás nos faltaron las velas moradas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente, ¿no? Que el morado es el tiempo litúrgico, es el color del tiempo litúrgico del Adviento, igual que el de la Cuaresma. ¿Qué significa el color morado? El color morado tiene una connotación que se llama esperar, la espera de algo, algo va a venir. El morado no es luto, aunque también se usa en el tiempo, cuando son los difuntos. Es un morado más elegante, el del Adviento. No es un morado triste, es un morado elegante que habla de la espera. ¿Esperar qué? ¿Qué va a pasar? Pues ya van a ser el niño Dios. Pero escúchenme bien, el tiempo del Adviento no es Navidad. Es un tiempo diferente. Es un tiempo en el que se invita a la gente, escúchenme bien, a confesarse. Así como la gente dice, es Cuaresma, debo de confesarme en el tiempo de la Cuaresma, también en el Adviento. El Adviento es un tiempo bien propicio para confesarte. Y que cuando llegue la Navidad te agarre confesada, te agarren confesado en la cena de Navidad. No, que todo mundo se prepara para la cena de Navidad
con alcohol y con borracheras y con comilonas y con tamales y con buñuelos y con piñatas y nada de confesada. Ay, padre, en mi casa celebramos la Navidad muy bonita. ¿Cómo la celebran? Tomando y comiendo. Ay, qué bonita familia. Tan católica la familia, ¿no? Muchas familias se limitan a eso. Solo se preparan así y ya, no hay más preparación. Y los niños piensan que la Navidad pues es un tiempo de divertirse, de estrenar juguetes, porque el niño Dios o los Reyes Magos les traen juguetes, ¿no? Y solamente se quedan con eso. Pero el Adviento es muy parecido a la Cuaresma. Es muy parecido. Deberíamos de vivir el Adviento con mucha alegría, pero con mucha espera. Y decirle al Señor, este año sí me voy a confesar. Este año me voy a casar por la iglesia, porque estoy viviendo en unión libre con alguien que tengo ya 5 años o 10 años, ya lo conozco bien. ¿Para qué me estoy haciendo? Porque a mí el otro día me llegaron 2, así que ya tienen tiempo viviendo. Dicen, no, estamos pensando. ¿Qué piensan? Pues que están, ya se conocen, ya saben el defectuoso que es tu marido o la defectuosa de tu mujer. ¿Qué están esperando para casarse? Ante Dios, ¿no? Muchas parejas de hecho se casan en tiempo del Adviento, antes de la Navidad. Nomás que dicen, nos vamos a casar en Navidad. No, no es Navidad, es el Adviento. Y el signo más importante del Adviento es la corona del Adviento. Voy a ir ahí y les voy a explicar qué es la corona del Adviento. ¿Sale? Vamos a ver qué significa la corona, cómo se debe de hacer y qué elementos debe de tener y qué elementos no debe de tener. Porque si ustedes fueron ayer a misa, por ahí a algún lado, vieron coronas de todos los colores y de todos los sabores. Y ustedes a lo mejor que ya saben cómo se debe de hacer una corona, dijeron, esa corona está mal hecha. Se nota que esta señora nunca va a misa ni sabe nada de la corona del Adviento. Nadie le enseñó, ¿no? La corona del Adviento, corona. Una corona se le lleva ¿a quién? ¿A un muerto? ¿Una corona de flores? ¿Sí o no? ¿No? Una corona se le pone a una reina o a un rey, ¿no? Cristo es un rey. Una corona siempre es un signo de alegría. Siempre. Aún en un muerto, la corona es esperanza para un difunto. Cuando le llevan una corona al muerto. Bueno, que ya al muerto ni es al vivo que está viendo la corona. La corona del Adviento debe de ser circular, ¿no? Así como más o menos estas velas que forman un círculo. La corona del Adviento es el elemento principal de este tiempo y nos ayuda a recordar 4 domingos. 1, 2, 3, 4. Antes del 25 de diciembre. Ayer fue el primer domingo del Adviento. ¿Y cómo sabemos cuándo empieza el Adviento? El Adviento comienza 8 días después del último domingo del tiempo ordinario, que celebramos la fiesta de Cristo Rey. Hace 8 días, si ustedes se acuerdan y fueron a misa, se celebró a Cristo Rey. 8 días después es primer domingo de Adviento, segundo domingo de Adviento, tercer domingo de Adviento, cuarto domingo de Adviento, Navidad. Padres, que a mí me dijeron que nomás llevaba 4 velas. Pues no. Pero es que ahí en la parroquia el padre ni nos dice. Bueno, pero él no, pero yo sí te digo. Y la iglesia todo lo tiene fríamente calculado para que todo sea uniforme. Nada de que el otro día fueron unos niños y dijeron, es que a mí me gustan las velas verdes. Hazme mi corona de Adviento de color verde. No, mija, pues si no es como te guste. Esa corona es otra corona. Pero la corona del Adviento lleva estos elementos. Primer domingo de Adviento, o ayer, que la encenderíamos ayer, ¿no? ¿A qué hora se enciende la vela? Cuando el Padre está en la misa y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu espíritu. Ahí, en ese momento el Padre se traslada con un cerillo, hace una oración y enciende la primera vela. ¿Qué significa la vela? Veladora.
viene de la palabra velar. Y velar significa cuidar. Un velador, ¿qué hace en la noche en una casa? Según eso, cuida. Esperemos que no se quede dormido, ¿no? El velador. O sea, un velador es el que cuida que no vaya a llegar un ladrón a robar esa casa o esa gasolinera o ese negocio, ¿no? Sobre todo en las gasolineras hay veladores, ¿no? Veladora, velar. Esta velita que tiene una llama chiquita, pequeña, que no ilumina mucho, pero si ya en la oscuridad ilumina poquito, que si pongo la mano me da calor, poquito, pero me da calor, ¿no? Es lo que pide. Ayer el Evangelio, si ustedes se fueron a misa, yo celebré ayer en Tlalpujahua y le decía a la gente, el Evangelio decía, velen y estén preparados porque no saben el día ni la hora en que va a venir el Hijo de Dios a juzgar a vivos y muertos, ¿verdad? Entonces decía el Señor, deben de estar velando como una persona cuida su casa. Todos ustedes y yo somos veladoras. ¿Cómo ven esta veladora? Gorda, apagada, bonita. Así hay mucha gente, ¿no? Hay veladoras aquí de todo, flaquitas, gorditas, chaparritas, gorditas, delgadas, guapas, medio no tan guapos y tan guapas. De todo hay. Todos ustedes y yo somos veladoras. Pero una veladora que no se prende, ¿para qué sirve? De adorno nomás, como tanta gente que va por la vida que nomás son estorbos para la sociedad, no sirven para nada. ¿Cuánto chamaco lleno de energía hay en Chilpancingo que no hace nada por la ciudad? Muchos. Unas veladoras muy bonitas, esas muchachas, muchachos, muy bonitos, muy guapas, muy llenas de vida, pero no sirven para nada, porque no están prendidos. Es decir, ni iluminan ni dan calor. Nomás están así como esas ahorita apagadas, así nomás ahí. Como ustedes en su casa y yo en la mía, tengo hermanos o sobrinos que digo, ah, qué inútil es fulano de tal, ¿no? Para nada. Ni en la escuela, ni en el trabajo, ni en la casa, ni en deporte, ni en nada. En nada. Una veladora apagada. La corona de Adviento tiene veladoras o velas. Porque una vela nos recuerda que debemos de estar vigilando. ¿Pero vigilando qué? Que no vaya a llegar el ladrón. ¿Quién es el ladrón? El ladrón es el demonio que llega a sus hogares todos los días y a sus trabajos y a sus familias y mete la discordia y mete los problemas y mete la avaricia y mete la envidia. Y todos en nuestras casas y en nuestras familias, dejen a los vecinos, dejen a la señora de enfrente, ahí en nuestra casa. Hay personas que sean causantes de discordia, gente que le gusta meter cizaña. No sé si ustedes conozcan de esa gente, ¿no? Hermanos que no les gusta que tú progreses, no les gusta que vengas a la iglesia, les molesta que tú reces, les molesta que vengas hasta el café católico, no les gusta. Y la discordia es del demonio. Discordia viene de una palabra que significa dis, separar, cordos, corazones, separar los corazones. Hay personas que quieren meter cizaña en las familias para que se separen, para que no estén unidos, para que no estén cerca de Dios. La veladora encendida es el recuerdo de la primera semana, un domingo antes, otro domingo, otro. Velar, cuidar mi familia, cuidar mi negocio, pero no cuidarme de los demás, déjense eso, no. Cuidarme de que el demonio no se meta en mi casa y me aleje de Dios. Por eso, ¿qué día se debe de prender la vela? Bueno, ahorita yo al terminar el café les voy a bendecir sus coronas de Advientos. Casi todas están bien, nomás por ahí veo una que no mucho, pero ahorita les... Dos, ya vi dos que no. Bueno, entonces miren, la corona del Adviento se debe de encender, ya que hayan ido a misa el domingo, cuando vayan a misa, ya que regresen, llegan a la casa y antes de comer o antes de cenar, jalan a toda su familia y le dicen, vénganse, vamos a encender la segunda vela del domingo del Adviento, o la primer vela.
Hacen una oración, se las voy a mandar mañana por las redes sociales, yo creo, o pasado, se las mando, porque no la tengo aquí ahorita impresa, se las mando. Ya que la hacen, rezan un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Y la prenden. Un día uno de ustedes, otro día otro, y otro día otro, y hasta los cinco que son. ¿Qué significa prender la vela? Eso, ustedes y yo somos veladoras. Pero hay unas apagadas. No rezan. No creen en Dios. No se confiesan. No vienen a nada de Dios. Veladoras bonitas, gorditas, pero sin vida, sin calor, sin iluminar a nadie. Qué triste es la vida de personas que son opacas para la sociedad, ¿sí o no? Hay gente que yo conozco, gente que luego va a las parroquias y dicen: ¡Ay, el padre, ¿por qué puso tantos santos? Mejor ni debería de poner santos. Luego, si no pongo santos, ¿y por qué no pone santos? Ay, los hubiera puesto más chicos, están muy grandes. O me hubieran gustado más de color café. Pero no coopera con ni un peso, pues. Entonces, ¿cómo ven ustedes? ¿Le voy a hacer caso? Pues no, pues a los que cooperan son a los que les hago caso yo. ¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, en ese caso de la cooperación económica, pues es una vela que está prendida y que le está dando calor a este lugar y que lo está iluminando poquito. Cada billete que ustedes dan aquí es poquito que ilumina. Cada vez que tú en tu casa rezas con alguien o por alguien, le metes calor. Eres una veladora. Y el problema es que muchos de ustedes están en medio de muchas veladoras porque su familia son 10 o son 15, pero nomás ustedes y una tía por allá están prendidas, todas las demás velas están apagadas, no velan. El problema es que te vayan a apagar a ti, porque puede llegar un aire fuerte. Esas veladoras ya están apagadas, pero puede llegar un aire fuerte a tu casa, o sea, un problemón que también a ti te apague. Y te puedes ir con la mayoría de las veladoras que están apagadas. Como mucha gente que era los únicos que le daban esperanza a su familia y se apagaron. Y después son un cúmulo de veladoras pegadas que no están prendidas. Nomás están ahí. Ese es el significado de la corona del Adviento. ¿Qué se le debe de poner? Se le debe de poner pino o algo natural, ¿no? Este, ¿cómo se llama el? ¿Cómo se le llama este? El cedro, pero el follaje natural del que sea, ¿no? Formar algo como circular y poner cinco velas. Primer domingo de Adviento. Segundo domingo de Adviento, otra morada. Ustedes el domingo que vayan a misa van a ver que el padre va a salir de morado. Tiene que salir. Si sale de blanco, le dicen: hey, padrecito, regrésese, póngase el morado. Porque debe ser el color litúrgico, es el morado, no es el que usted quiera salir. ¿Vale? Tercer domingo de Adviento, rosa. ¿Cómo que rosa? Sí. El tercer domingo del Adviento es llamado el domingo de la alegría o el domingo de gaudete. Gaudete en latín quiere decir el domingo de la alegría. Gaudes, gaudete en latín. El domingo tercero del Adviento, el padre puede salir con un ornamento rosa. El color rosa es y simboliza alegría. El rosa siempre da alegría. Ustedes al ver algo rosita les da como emoción, como alegría, como que se emocionan el rosita. Los padres ese día podemos salir de color rosa a celebrar la misa, porque es el domingo gaudete, tercer domingo de Adviento. Solo el tercer domingo de Adviento y un domingo en la Cuaresma se permite el color rosa en el ornamento del padre y en el mantel del altar. El tercer domingo se enciende la vela rosa. ¿Por qué gaudete? Porque el niño Dios ya mero nace, pero todavía no.
Por lo tanto, la iglesia te dice, alégrate, ya mero va a nacer el niño Dios, prepárate, ya mero nace. Y por eso el rosa de la alegría, ya mero nace el niño Dios, ¿vale? Alégrate. Cuarto domingo de Adviento, la otra vela rosa, la otra vela morada, perdón. Cuarto domingo de Adviento, cuarta vela, la morada. Y el 25 de diciembre, si ustedes se desvelan en la noche y acuestan al niño en el nacimiento, bueno, pues cuando acuesten al niño se enciende la quinta vela, que esta vela es el inicio del tiempo de la Navidad, blanca. ¿Por qué blanca? Porque el 25 de diciembre nace el Hijo de Dios de una manera pura e inmaculada en el vientre de María. Y el blanco es el símbolo de la pureza. Por eso el sacerdote el 25 de diciembre, caiga en domingo o no, obliga a la misa. Es día de precepto y el sacerdote va a salir a celebrar la misa de color blanco o dorado o beige, ¿no? Pero muy parecido al blanco. Esas son las cinco velas. ¿Comprendido? Se lo repito. Facilito, ¿no? Ahora, padre, pero yo quiero poner mis velas todas verdes. Pues entonces esa es corona de Navidad o de otra cosa. No es del Adviento. La corona del Adviento lleva estas cinco velas. Ninguna más ni ninguna menos. Es que a mí me gustan puras rojas porque mi niño cree en Santa Claus. Ay, pues qué familia tan Santa Clausa que me salió. Porque Santa Claus no es el Hijo de Dios. Es una ridiculización de San Nicolás de Bari. Y ahorita vamos a entrar a ese tema. ¿Vale? ¿Comprendido? Sale con sus coronas del Adviento. Padre, yo no traje hoy corona de Adviento. Yo hubiera querido que me la bendiga. Pues el jueves se las bendigo a los que no trajeron hoy para que vean que yo alargo el tiempo, que al cabo el chiste es que la hagan. Y si la hacen con sus hijos, mejor, porque los niños, ya les he dicho, son esponjitas. Y una esponja absorbe el agua mucho. Ustedes y yo, ya más viejos, somos medias piedras ya. Ya no nos entra el agua tan fácil. Pero un niño sí. Y un niño que hace la corona del Adviento con su mamá o su papá, el niño aprende, ¿sí o no? Luego dice, ¿y por qué rosa? ¿Y por qué morada? ¿Y por qué blanca? Es que a mí me gusta la roja. No, pero no es roja. Porque debe de ser así. Porque cada uno es el color litúrgico que la iglesia manda. ¿Correcto? Y los niños, vean, los que atentos están la mayoría, ya entendió qué es la corona del Adviento. ¿Qué más se le debe de poner a la corona? ¿Lucecitas así como el arbolito de Navidad? No, porque es corona de Adviento, no es de Navidad. Se le puede poner moños morados o listones, un listón ahí entre sus de estas moradas, o unas bolitas moradas, todo morado o rosa. Morado o rosa. ¿Vale? Se trata de que sea natural. ¿Por qué el cedro natural o el pino natural? Porque ese cedro se va a ir secando. Se va a ir secando como se seca nuestra vida, poco a poco. Una vela se va desgastando. Poco a poco, la vela, así como ustedes y yo, nos vamos desgastando en la vida. Y si te desgastas por hacer el bien, pues va a valer la pena que estuvieras prendida. Pero una persona que se muere enterita, que no se desgasta por nadie, que no le da a nadie nada, a nadie le comparte, a nadie le dice, a nadie le ayuda, es una vela que nunca se prendió. La veladora, qué hermoso ejemplo de nuestra propia vida. La corona del Adviento, cinco velas, cinco días importantes. Cuatro domingos, último día, 25 de diciembre. Vamos a continuar con otro signo. ¿Qué les parece? ¿Vale? Muchos niños por la televisión y por los inmigrantes mexicanos que se van a Estados Unidos y luego regresan han traído la tradición de Santa Claus. De hecho, muchas personas les compran un gorrito de Santa Claus a sus hijos y los llevan a tomarse una foto con Santa. Y son bien católicos. Santa Claus tiene un origen en los protestantes.
los cristianos protestantes, serios. ¿Por qué? Porque el primero que traía juguetes, el primero, antes de los Reyes Magos, el primero que traía juguetes era un santo que ya mero vamos a celebrar, un hombre que se llamaba San Nicolás de Bari. San Nicolás de Bari era un obispo muy humilde, de una ciudad llamada Bari. ¿Vale? Por eso se llama San Nicolás de Bari. Este hombre ayudaba mucho a los niños pobres. Y cerca de la Navidad recogía juguetes. Y iba y se los llevaba a los niños más pobres de Bari, en la fiesta del Niño Dios. De ahí comenzó la tradición de San Nicolás. Hay dos San Nicoláses, a ver, no me los vayan a confundir. Uno es San Nicolás Tolentino, que es el patrono de los en Taxco, de los que se flagelan. Sí los han visto, ¿no? San Nicolás Tolentino, patrono de Citlala, por ejemplo, aquí en Guerrero, patrono de mi pueblo, de donde soy yo también, y patrono de muchos lugares. Aquí en Guerrero yo he visto mucho San Nicolás en muchos pueblos, ¿no? San Nicolás de Tolentino es uno que tiene en una mano unos panecitos y en otra una palomita, y a veces está desnudo de su espalda y de su pecho, ¿no? San Nicolás de Tolentino. Tolentino es otra ciudad, ¿vale? El otro San Nicolás es San Nicolás de Bari. No tiene nada que ver uno y otro, solo así se llamaban los dos. San Nicolás de Bari comenzó esta tradición de que los niños recibieran un juguete de Dios. Pero después hubo una tradición nórdica de los países del norte de Europa que comenzaron a copiar esa tradición de San Nicolás y se inventaron un gordito barboncito, un gordo barbón vestido de rojo que venía del norte con sus renos lleno de juguetes y que el 25 de diciembre a todos los niños Dios, bueno, Santa Claus, dicen ellos, les mandaba un juguete. Muchos niños se han contaminado con esa teoría, porque el que trae los juguetes es Jesucristo, niño, no Santa Claus. ¿Sale? Y ustedes, papás, deben de purificar esas cosas en sus hijos, no yo. Yo nomás les estoy dando las indicaciones. Mijo, el que te trae los juguetes es Dios, es el niño Dios. Y son los reyes magos. Así como los reyes le llevaron unos regalos al niño Dios, así a ti te traen los reyes otro juguete, como se lo llevaron a Cristo, al niño que era Dios. Así como tú eres niño, por eso los reyes magos te traen un juguete. Sin embargo, es tan fuerte la mercadotecnia que ese Santa Claus saca mucho dinero y todas las empresas de México y del mundo hacen fiesta con Santa Claus. Yo me acuerdo que desde octubre, el otro día fui a una tienda y ya en octubre estaban anunciando cosas con Santa Claus. Dije, válgame Dios, va a llegar el día que desde agosto van a empezar a sacar la Navidad. La Navidad empieza el 25 de diciembre, no empieza en diciembre, empieza hasta el 25. Ahorita estamos en el tiempo del Adviento. Pero la mercadotecnia llega y pega muy duro con tal de vender. Le venden a los Reyes Magos muy caros, muy caro en las tiendas ahorita. Así que yo les invito, papás, platíquenles a sus hijos la fiesta y el nombre de San Nicolás de Bari y díganle, mira, ese señor barbón pues es una ridiculización de un santo llamado Nicolás de Bari. Y hay películas de San Nicolás de Bari muy bonitas que a los niños les pueden ilustrar más que un santa, que no tiene nada de santa, ni de Claus, ni de barbas, ni de renos. En Navidad celebramos el nacimiento de Cristo, no la venida de un hombre gordito y barbón. Entiéndanme muy bien eso. ¿Qué quiere decir esto? Otro signo importante, el árbol de la Navidad. El árbol de la Navidad fue introducido también por los hermanos separados, ¿cómo ven ustedes? Lo metieron
para eliminar el nacimiento. ¿Quién fundó el nacimiento? San Francisco de Asís. Ese gran hombre, San Francisco, ese hombre de Dios, humilde, sencillo. Dicen que San Francisco de Asís es el hombre que más se le ha parecido a Cristo. Es el gran santo pobre, Francisco de Asís. Ese hombre, aparte de que fundó a los franciscanos, fundó los primeros nacimientos, las primeras imágenes que representaban a Cristo nacido, ¿no? Con una virgen, con San José, con todos los elementos que lleva un nacimiento. Toda familia que es católica no debe de faltar el nacimiento en su casa. ¿Quién de ustedes pone nacimiento? Levánteme la mano. ¿Quién pone nacimiento en su casa? Casi todos. ¿Quién lo pone con sus hijos? ¿Quién pone el nacimiento con sus hijos? Muy bien. ¿Quién lo pone sola? Algunas, ¿sí? ¿A quién le ayuda el marido a ponerlo? Pocos. Pocos maridos se ponen a poner el nacimiento. Bueno, pues si no quiere el marido, pues ni modo. Pero ¿quién lo hace con sus hijos? Sobre todo con los más chiquitos. Deben de hacerlo con ellos. Para ellos es algo emocionante. Si uno los ven cómo se ponen el día que ponen el nacimiento. Desde octubre, ¿a cuándo vamos a poner el nacimiento? ¿Cuándo lo vamos a poner? Ya vamos a comprar el heno, mamá. ¿Sí o no? Sí, los niños tienen muchas ganas de esto, ¿no? Y a mí me da mucho gusto que muchos niños entienden por medio del nacimiento lo que pasó en Jerusalén y en Belén. Yo puedo aquí acabarme la garganta para explicarle a un niño lo que pasó en Belén, pero con un nacimiento es más fácil, porque las imágenes ayudan e ilustran. Y un niño entiende y se acuerda de las vacas. Dice, no le vamos a poner vacas al nacimiento. ¿Y por qué no compramos unos patos? Y un camello. Y luego están bien al pendiente de los Reyes Magos. ¿Sí o no los niños? Están en todo el nacimiento. En todo, ¿no? El otro día yo puse en un nacimiento una señora que estaba echando tortillas. Hay una que venden. Y un niño me dijo, no, pero ellos no comen tortillas. ¿Y tú cómo sabes? Dice, pues es que las tortillas se inventaron en México. Bien listo el niño, ¿no? Bien listo. Y sí es cierto, ponemos a la tortillera porque nos recuerda a nuestras costumbres mexicanas, pero realmente hay muchos elementos que no deberían de estar en el nacimiento y están. ¿Cuáles son los elementos básicos del nacimiento que no deben de faltar? Ahí les va. Primero, debe de hacerse en un pesebre o algo que equipare una cueva. Antes no había corrales para las vacas como ahorita tenían. Las vacas en la noche se iban a dormir donde no hubiera frío y en una cueva ahí se metían las vacas. Los animales son muy listos para el frío, no nos dan tontos, se resguardan. Son bien listos ellos, ¿no? Yo veo aquí en Guerrero que en el día hace mucho calor y en la noche hace mucho frío ahí en la carretera de Iguala a Chilpancingo y las vacas se echan ahí en la carretera porque está calientita. No son tontas, ¿sí las han visto? Por eso les gusta la carretera y es muy peligroso en la noche las carreteras porque los animalitos tienen frío y la carretera está calientita. Entonces, en los tiempos de Cristo, los animalitos que había se resguardaban en las cuevas. Por eso, un pesebre era un lugar donde los animales en la noche se refugiaban. No era un criadero de animales. Los animales en el día andaban muy sueltos. María y José no tenían dónde les dieran posada. Acuérdense las posadas que hacemos, la petición, que nadie les dio posada, hasta el último, que en una cueva tuvo que nacer el niño Dios. En una, dice la palabra de Dios, en una gruta de Belén. Así que si están pensando cómo van a diseñar su nacimiento de este año, aviéntense una cueva. Una cueva. A ver los niños cómo se la inventan. Una cueva, porque luego ya les venden en la casita así hecha con palmito y todo. No, a ver, aviéntensela ustedes, una cuevita, porque el niño Dios nació en una cueva. ¿Qué otra cosa debe de tener esos elementos? Mucho zacate seco, porque las vacas
eso comían. Y los camellos y los patos y los animales que había en Jerusalén en ese tiempo y en Belén, ¿no? Los animalitos eso comían. ¿Qué otra cosa debe de estar ahí? La Virgen María, ¿no? La Virgen María. Pero bonitas vírgenes, los compran unas bien feas, así como que tienen los ojos turbios o no sé qué pasa, pues, ni se fijan, unas virgencitas ahí todas. Digo, ay, qué codos son en esta casa, ¿verdad? Para comprar la Virgen. Y luego un San José, claro que debe de estar San José, que era el que llevaba a María. Y algo que yo no veo mucho en los nacimientos es un burro. Porque ¿en qué iba sentada la Virgen? En un burro. Y tuvieron que meter al burro adentro. Ahí debe de estar el burro amarrado con un lacito, no echado. Los burros casi nunca se echan. ¿Sí se fijan que casi nunca? No, solo cuando de plano los burros están muy cansados. Casi siempre están parados. Y yo cuando voy casi nunca veo burros en el nacimiento. Debe de haber nomás uno. Uno. Porque luego en muchos le ponen una manada de burros, pero los burros en ese tiempo eran carísimos. Un burro era como un carro ahorita, la gente no tenía carros. Por eso, si se acuerdan más adelante en el Evangelio, Cristo va a entrar en un burro a Jerusalén, ¿se acuerdan ustedes? Que entró en un burrito. ¿Por qué? Porque no había carros. Tuvo que entrar en un burro. A lo mejor si hubiera carros, hubiera llegado en carro. Como un gran presidente, un gran gobernante, ¿no? En un carro. Pero había burros. Todo mundo era valioso o era rico por los burros que tenía. Eso era muy importante. El hombre más rico de Belén o de Jerusalén era el que más burros tenía. ¿Sí? O camellos. Es como ahorita el que tiene 2, 3 carros. Ah, pues antes era como el que tenía 2, 3, 10 burros. Nomás que la riqueza ha cambiado. Ahora medimos la riqueza por los carros o las propiedades, pero en aquel tiempo eran los burros. Entonces ese burrito, que seguramente San José lo cuidaba mucho porque pues no había dinero, por ahí tiene que estar el burro amarrado. A ver, niños, a ver si es cierto, cuando me inviten a sus nacimientos voy a ver si está el burro. Si no, no vale ese nacimiento. Van a buscar un burro por ahí en... Y los niños, ¿sí o no las llevan mamás a comprar el burro? Dicen, vamos a ir a comprar el burro. El padre Arturo dijo que fuéramos, que ocupamos un burrito, vamos. Y eso a mí es lo que me gusta, que el niño ande mejor en eso que viendo videojuegos todo el día y haciendo otras tonterías que no le ayudan en nada. Otro elemento muy importante, el ángel. Acuérdense que hubo varios ángeles. Dice que cuando nació el Hijo de Dios, los ángeles cantaban: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, ¿no? Gloria a Dios en el cielo. ¿Un ángel estaba cuidando al niño Dios? Sí, pero hubo otro ángel que guió a los pastores, ¿se acuerdan? Que les dijo, ¿qué están haciendo aquí, dormilones? ¿No? ¿Qué están haciendo aquí, dormilones? Ha nacido el Hijo de Dios, vayan a alabarlo, vayan a adorarlo. Y los pastores estaban todos dormidos porque las chivas o los chivos ya estaban por allá dormiditos también. Pero estaban, yo creo que echándose un café, o sabrían qué estarían haciendo los pastores. Y el ángel llegó y les dijo, ¡ey, dormilones! No dice así la palabra de Dios, pero así les dijo, yo creo, ¿no? La Biblia es muy educada, pues, para que no se oiga, pero así les dijo. Ustedes cuando ven a una bola de... ¿qué les dicen? A ver, se me váyanse de aquí, bola de, ¿qué están haciendo aquí nomás echadotes? ¿No? Así la Biblia, así el ángel les va a decir a los pastores, ¿qué están haciendo aquí, dormilones? Levántense, vayan a adorar al Señor, que ha nacido el Emmanuel, ¿no? El ángel, pero varios, no nomás uno, uno en el pesebre. Otro elemento importante, los pastores. Los pastores a Belén, ¿se acuerdan de ese canto? Corren presurosos, dice. ¿Llevan de qué? De tanto correr, los zapatos rotos, dice. Ni había zapatos, yo creo que los pobres andaban con guaraches, ¿no? Dice, llevan de tanto correr los zapatos rotos, dice. Ay, 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 qué alegres van, dice. ¿Eh? Para que vean que los pastores estaban lejos. Y por eso dice, corren presurosos.
que no estaban allí, pero el ángel les dijo y se levantaron y ahí van, ¿no? Entonces los pastores no deben de estar ahí con el niño, deben de estar en otro lado. Una bolita de pastores, no nomás ponen a uno ahí, un pastor ahí. Qué codos me salieron. Una bolita de pastores y un ángel platicando con ellos. Deben de poner un ángel y que te digan, ¿y qué está haciendo aquí un ángel? Ah, por el ángel les fue a decir que fueran a adorar al Señor. ¿Mm? Otro elemento importante, la estrella de Belén. Arriba del pesebre, que fue la que guió a los Reyes Magos. Y los Reyes Magos, lejos del pesebre, porque ellos van a llegar hasta el 6 de enero. Apenas van caminando, ¿no? Apenas van caminando los Reyes Magos. Uno los ponen en un elefante, en un camello y en un caballo, y otros codos los ponen caminando. ¿Qué codos son? ¿Cuándo van a llegar los niños? A ver, niños, ¿cuándo van a llegar si van caminando? Ayúdenles, pónganlos en su caballo, en su elefante o en su burro, en su camello. Pobres Reyes Magos caminando, los pobres, ¿cuándo van a llegar? ¿Verdad? Hay que ponerlos en sus animalitos. Otro elemento importante también, las vacas, los gallos, los patos, ¿no? Todos los animalitos que se encuentren, eso sí, se pueden poner allí, porque alrededor de la cueva no había gente, había animales. ¿Y qué otras cosas debe de haber ahí también? Personas haciendo cosas menos adorando al Señor, como ahorita. Por ejemplo, la tortillera. Esa señora estaba haciendo tortillas, ella no le importaba, ella ya en su mundo, ¿no? Otro cuidando allá animales, otro allá dormido. Yo he visto uno que estaba dormido, no sé si ustedes han visto uno que está dormido, acostado, una imagen de un señor. Eso significa la indiferencia a Dios. Toda esa gente que estaba haciendo otras cosas, que no le importaba que naciera el Hijo de Dios. Como tanta gente ahorita, que el 24 y el 25 de diciembre, todo hacen, menos adorar al niño. No tengo tiempo, no me gusta. Yo me voy a ir a un baile. Yo sabré lo que hago con mi vida. Yo no creo en eso. Esos son la tortillera del día de hoy, el que está dormido, la que está haciendo otra cosa, menos adorar al Señor. Y cuando vayan le digan, mira, tú eres esa que está echando tortillas. ¿Y yo por qué? Porque así eres indiferente al Hijo de Dios y a su nacimiento. Esa eres tú, por eso estás ahí, echando tortillas. ¿Les sigo o con eso tienen? Está bien bueno, ¿verdad? Está bien bueno la explicación del nacimiento. ¿Qué otra cosa debe de tener el nacimiento? El niño Dios, ¿cuándo se pone? Se pone el 24 en la noche, después de la misa de Navidad, el 24. ¿Cómo se pone el niño? Bueno, hay muchas maneras. ¿Quién de ustedes acuesta al niño Dios? Levánteme la mano, ¿quién lo acuesta? Bueno, el niño debe de ser proporcionado al tamaño de la Virgen y de San José. Porque yo he ido a ver unos nacimientos con unas imágenes así, y un niño así, digo, ay no, Dios mío, pues ¿qué es eso? O sea, esa es una es que a mí me gustó el niño Dios grandote. No, ¿no? Pues compre una Virgen grandota y un San José grandote. Es que es la costumbre. No, pues, y luego el pesebre así, bien codas para el pesebre. Y el niño ya apenas cabe ahí, ni se ve. No sé si han ido a ver ustedes esos nacimientos, que meten al niño ahí a fuerzas, ahí en el pesebre, ya ni cupo el niño, ya ni se ve. ¿Cómo debe de estar el niño? ¿Encueradito o vestido? Bueno, los primeros días, encueradito. Después, con una vestidura blanca, porque dicen que la Virgen María lo puso ¿en qué? Entre pañales, dice, ¿no? Y lo acostó en un pesebre. Dice así la Biblia. Entonces, los primeros días debe de estar encueradito. ¿Pero le va a dar frío? Pues sí le daba frío. Pobre, un pobre del niño Dios. Ya me imagino el frillazo que sentía. Pero después de unos días, pónganle su ropón. Luego ustedes tienen unos ropones muy bonitos, pero blancos. Porque el niño es pureza. El otro día fui a uno donde lo vestieron de rojo
porque una señora les recomendó. Ya se imaginarán que señora, ¿no? Una bruja, porque eso les va a dar suerte si lo visten de rojo al niño Dios. Yo cuando veo eso digo, ¿esta va con la bruja o es la bruja? Así de sencillo, eso pienso. Porque es mucha la ignorancia. El blanco es la pureza de Cristo. Así que este año me van a hacer el favor de comprar un niño proporcionado a la Virgen María y a San José. Si sus santitos están chiquitos, pues el niño Dios también chiquito, ¿no? Si están grandotes, pues un niñote grandote. Ay, padre, pero es que a nosotros nos gusta un niño Dios grande. Pues no sea tan coda y compre una Virgen y un San José grandes. Y ya haga un pesebre del tamaño de usted, porque usted trae un niño Dios que parece hijo suyo. Y el niño y la Virgen y San José están chiquititos, ¿no? Haga un pesebre en su casa de su tamaño de usted y lo pone grandote, porque eso se ve muy desproporcionado. Un niño no entiende, luego dice, pero ¿por qué el niño Dios está tan grandote y la Virgen está chiquita? No cuadra la lógica, ¿no? Aunque lo entendemos, pero debemos de hacer nuestros nacimientos uniformes también. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué otro elemento importante debe de tener el nacimiento? Bueno, pues debe de tener agua, porque el agua también representa después pronto el bautismo de Cristo, ¿no? Un charco, una alberquita, un lago. Ustedes son muy ingeniosos y ahorita hay tantas cosas tan bonitas, ¿no? Un río, algo, porque ahí andaban los animales tomando agua, ni modo que los animales nomás estuvieran viendo al niño Dios, también toman, ¿no? Y los niños, ustedes los grandes, a lo mejor decir, ay, eso que dice el padre, que tú no, pero tus niños, esto para ellos es algo muy importante, lo entienden, lo captan, ¿no? Y aprenden mucho los niños. Muy bien, vamos a lo que sigue. Otro elemento importante también en el nacimiento es el diablo. Todo nacimiento debe de tener un diablo. Porque el diablo siempre quiso que Jesús no viniera al mundo. Y el diablo siempre está al pendiente de todo. Y como ustedes dicen, el diablo donde quiera mete su cola. También ahí. ¿Ustedes por qué creen que no le daban posada al niño Dios? El diablo andaba atrás de esto, ¿no? Padre, pero a mí me da miedo eso. Bueno, no te debe de dar miedo porque no está bendito ni nada. Pero ese, el diablo, es un signo que te ayuda a entender que el diablo siempre está allí tratando de hacer caer a toda esa gente, como a ti y a mí, siempre está buscando la manera de hacernos caer. Es un signo también que debe de estar. Ay, padre, pero es que eso no. Pues no, pero ayuda mucho. ¿Y por qué le pusiste diablo? Dígale, porque el diablo anda en todo, también en tu casa y en la mía. Y también el día del nacimiento del Hijo de Dios, allí estaba presente viendo qué pasaba y a quién tentaba. Y a muchos los tentó. Acuérdense Herodes, cuando llegaron los reyes magos con Herodes y le dijeron, venimos a adorar al rey, ¿no? ¿Y qué dijo Herodes? Pues, ¿cuál rey? Si soy yo. ¿Cuál rey? ¿Quién? Y Herodes se hizo el que no sabía, ¿no? ¿Y qué les dijo a los reyes magos? Les dijo, pues, ¿cuál rey? Venimos a adorar al Hijo de Dios, dice que ha nacido, al Emanuel, del que hablaron Isaías y los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces Herodes le va a decir a los reyes magos, vayan a ese lugar y cuando lo encuentren me vienen a decir para yo también ir a adorarlo. ¿Sí creen que iba a ir a adorarlo? ¿Qué va a pasar después? Va a mandar matar a todos los niños menores de 3 años, ¿no? ¿Quién metió su cola para que Herodes tomara esa decisión? El demonio. Nadie se atreve a matar niños. Bueno, sí hay señoras que abortan ahorita y se repite la historia de aquella atrocidad tan tremenda que hizo Herodes. En la Ciudad de México son miles y miles de niños que son asesinados, ¿no? Porque es un derecho, dicen algunas personas, es un derecho de la señora
que no quiera tener un hijo. Pero bueno, ¿y los derechos del niño? ¿Dónde quedaron? Pero ese es otro tema. Ahorita me estoy refiriendo al poder que tuvo Satanás para tentar a Herodes y hacerlo matar todos los niños. Imagínense, un aborto, a lo mejor la persona que comete el aborto no ve lo que está muriendo porque es algo oculto en el vientre de una mujer, pero imagínense atreverse a matar a un niño que comienza a caminar, porque alrededor de entre los 2 y los 3 años un niño empieza a dar sus pasos ya más ligeros. Comienzan a caminar al año 1, pero ya como a los 3, ya el niño ya. ¿Qué cosa tan terrible que un rey mandara a matar a los niños enfrente de sus madres? Ustedes, las que son madres, han tenido sus hijos de 3 años. Imagínense que el gobierno mandara a matarles a sus hijos. ¿De dónde viene eso? Pues del demonio. ¿De dónde más? ¿Quién se va a atrever a hacer algo tan atroz? Y luego aparece otra vez el ángel y le dice a José: agarra a la Virgen, agarra al niño y a la Virgen y váyanse a Egipto. ¿En qué se fueron a Egipto? ¿Tomaron un autobús o qué habrá? ¿Un carro fue por ellos o qué? En un burro, ¿no? Los burros eran el transporte de ese tiempo, no había más que un burrito o un camello. Los burros eran como los bochos de ahorita y los camellos eran los BMW y todo eso, ¿no? De ahorita, ¿sí? Yo estoy seguro que si Cristo viniera ahorita, entraría a Jerusalén en un BMW. ¿Sobraría? ¿Quién se lo prestaría, sí o no? El burro en el que entró Cristo a Jerusalén, ¿se lo prestaron? ¿No era de él? Le dijeron: vayan y agarren un burro que está amarrado ahí, que nos lo presten, ¿no? Estoy seguro que ahorita alguno de ustedes, de esas camionetas lujosas que veo allá afuera, diría: yo le presto mi carro a Cristo para que entre, ¿sí o no? Fácil, así debería de haber sido. Entonces Cristo se fue a Jerusalén en un burrito, perdón, a Egipto en un burro, estando chiquito. Y allá pasó sus primeros años de vida y de crianza, siempre acompañado de José y de María. Los Reyes Magos, es muy importante que los Reyes Magos lleven en su mano algo que distinga lo que llevan, porque a veces nomás llevan cofres. Hay que saber quién lleva el oro, quién lleva la mirra y quién lleva el incienso, de los tres Reyes Magos. Y miren, cuando pongan el nacimiento, hablen con sus hijos y explíquenles: mira, vamos a poner los Reyes Magos, pero acá lejos, porque apenas están empezando a ver la estrella, ¿no? Mucho cuidado con la estrella que ponen, porque a veces la gente pone la estrella de 5 picos inclinada, y la estrella de 5 picos es un símbolo satánico. Y yo he ido a nacimientos donde está la estrella de 5 picos inclinada, y la gente cantando villancicos allí, y la estrella demoníaca allí, arriba del pesebre, ¿no? Los pastores a Belén, y ahí los niños aplaudiéndole, y con la estrella del demonio ahí arriba del pesebre. ¿Cuál es esa estrella? Bueno, pues la que tiene un pico para abajo y 2 para arriba, ¿vale? Un pico, otro pico, otro pico, otro pico, otro pico. Este pico de abajo debe de ir para arriba, porque esos 5 picos inclinados son los cuernos del demonio y su barbilla. Y la gente pone la estrella de 5 picos a veces inclinada sin saber. Tampoco debe de estar la estrella de 6 picos. Vean ustedes la estrella de la bandera de Israel. ¿Sí han visto la estrella de la bandera de Israel? Bueno, pues esa es la estrella, ¿no? Esa estrella es la estrella de que llevó a los reyes a Belén, a donde iba a nacer el niño. Una estrella, dice, una estrella nació, ¿no? Que dicen los científicos que en ese tiempo exactamente iba cruzando un cometa, ¿no? Un cometa por la Tierra. Y ese cometa fue el que vieron los reyes de Oriente. Por lo tanto, mucho cuidado con la estrella. No me inviten a ver una estrella, porque voy a decir: estas son satánicas o son muy ignorantes. La estrella de 5 picos invertida es un símbolo demoníaco, ¿vale? Mucho cuidado. Listos, vamos a continuar con otro símbolo también importante que no debe de faltar. El demonio no debe de estar tan sobresaliente, pero cerca del pesebre y viendo el acto del
del nacimiento del Hijo de Dios, porque el diablo estaba al pendiente. No iba a suceder cualquier cosa. El demonio sabía lo que venía ahí y por eso estaba al pendiente de lo que estaba pasando. No pudo hacer nada porque la voluntad de María era más fuerte que la del demonio. Por eso, la más odiada por el demonio después de Cristo, ¿quién creen que es? María. Y por eso, sus ayudantes del demonio, más ayudantes de él, son los protestantes, que odian a María. Sin que ella les haga nada malo. Nomás la odian porque sí. Son sus secuaces de él. Odian a la Virgen María como si la Virgen María fuera, ¿sabe qué? Cuando la Virgen María fue el instrumento de Dios para darnos a su Hijo. María no nos dio a su Hijo por sí misma, fue el instrumento de Dios. Es un instrumento que Dios usó para mandar a su Hijo, pero María quiso. Por eso el valor de ella, por eso el lugar tan importante que tiene en la iglesia la Virgen María. Muy bien, vamos a lo que sigue. Otro signo importante también que debe de haber en los nacimientos es, hace poco colocaron, bueno, pueden poner ustedes algún modelo reciente, por ejemplo, algún santo, pues no, porque los santos todavía no estaban en este mundo cuando Cristo vino, pero sí pueden poner a los profetas, pueden poner a Isaías, a Jeremías, a Moisés, porque sobre todo a Isaías. Isaías fue aquel profeta que dijo, de la tribu de Leví vendrá el tronco de Jesé y de ahí nacerá el renuevo, el retoño, de donde vendrá el Emanuel, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, que nacerá de una muchacha, de una virgen, dice así Isaías. Es una de las profecías más antiguas que existen en el Antiguo Testamento, Isaías. De hecho, en estos días que ustedes vayan a misa, van a escuchar lectura del libro del profeta Isaías. ¿No? Mucho van a escuchar en estos días las cartas, el libro del profeta Isaías del Antiguo Testamento. Muy bien. Vamos a otra cosa importante. El árbol de la Navidad, padre, ¿entonces no lo pongo? Sí, sí, lo ponlo. Pon tu árbol de Navidad, pero a los pies del árbol pon el nacimiento. Para que se combinen las dos cosas. ¿Y qué esferas me recomienda usted? Pues las que tú quieras. Es así, no te tengo nada que decir. Las que tú quieras. Arregla muy bonito tu árbol, porque el árbol de la Navidad también es... es un recuerdo antiguo. Antes se hablaba del árbol donde, así como decía nuestro Señor Jesucristo, el árbol de la Navidad es un recuerdo del árbol de la cruz. Cuando ustedes vienen aquí el Viernes Santo, no sé si se acuerdan los que han venido o han ido a algún lugar el Viernes Santo, los sacerdotes salimos a la puerta por una cruz y la levantamos y decimos, mirad el árbol de la cruz donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Y dicen todos, venid y adoremos, ¿no? Y otra vez a mitad del templo, mirad el árbol de la cruz, y otra vez aquí adelante. El árbol de la Navidad, aunque es muy elegante y bonito, es un primer vestigio de la cruz que viene de un árbol. Y el árbol de la Navidad tiene ese simbolismo primero. Hay muchos, pero ese es uno, el más cristianamente hablando. Pongan su árbol, pero pongan su nacimiento, porque los nacimientos son y ayudan mucho a evangelizar. Y lúzcanse en el nacimiento, no se tienten la mano y el bolsillo tampoco para comprar un bonito nacimiento. Ay, padre, es que yo ya tengo mi nacimiento muy antiguo. Bueno, pues miren, yo les invito a que manden a hacer un niño Dios bonito, porque luego he visto cada niño Dios tan feo que compran. Ay, Dios mío, pero qué cosas tan feas a veces. Hay que comprar un niño Dios bonito. Y ahorita hay artesanos que hacen de madera, hermosos niños dioses. Yo tengo un niño Dios que me heredaron mis bisabuelos, así, miren. Pero es de madera. Así chiquito. De pura madera. Tiene como 200 años ese niño Dios. Y allá en mi casa, en mi familia, ese día se reúnen y toda la familia, ese niño Dios, que es herencia de como 5 generaciones, se pone. Y es chiquitito. Y nos han dicho, ¿y por qué ese niño Dios tan chiquitito? Porque es una tradición de 5 generaciones, ¿no?
Así que ustedes en el Niño Dios, si algún día tienen dinero y pueden mandar a hacer un Niño Dios de madera, algo de calidad, con hoja de oro, que no es tan caro, porque es algo pequeñito, mándenlo a hacer. Y antes de morirse, herédenselo a sus hijos. Cuando hagas el nacimiento, este Niño Dios lo vas a poner. Era de mi abuela, era de tu bisabuela. Yo ya me voy a morir, pero cuando yo me muera vas a hacer eso tú aquí en la casa. ¿Cómo se acuesta el niño? Muchas personas tienen al niño escondido allá en unas sábanas blancas. Blancas, espero que sean blancas, ¿eh? La blancura de la pureza de Cristo. Hay unas coloradas allí, ¿eh? Y luego unas floreadas. ¿Qué es eso? Pues blancas. Y nuevas, no las que te acostaste la semana pasada. ¿Qué es eso? Unas sábanas dignas. ¿El niño debe de estar lejos del nacimiento? Sí. Entonces la familia, después de ir a misa de Navidad, se va a misa de Navidad y regresa a la casa. Cena, y ya que cenan, toman al Niño Dios, allá lo tienen en un lugar, y lo traen cargando y cantando. Cantando villancicos al Niño Dios. ¿Vale? Cantando toda la familia. Traen al niño, lo sacan de las sábanas y lo siguen acostando mientras cantan. Cantan y cantan. Y luego rezan un misterio del rosario. Si pueden todo el rosario, lo rezan todo. Y prenden, después de acostar al niño, la quinta vela de la corona del Adviento. La quinta vela. Siguen rezando y reprendan su quinta vela y se acabó. Ya está el niño acostado. ¿Cuándo se debe de levantar al niño? Hay dos fechas posibles. Uno, el 6 de enero o 7, ya amaneciendo el 7. Y hay otros que les gusta alargar más las cosas. El 2 de febrero. ¿Por qué el 2 de febrero? ¿Qué se celebra el 2 de febrero? El día de la Candelaria. ¿Pero ese día qué es más? ¿La purificación de la Virgen? ¿O la Candelaria? La presentación del niño al templo, ¿no? Unos dicen que ese día la Virgen levantó al niño y se lo llevó. Por eso algunos dejan el nacimiento hasta el 2 de febrero. Otros dicen que cuando llegaron los Reyes Magos, al día siguiente agarraron los regalos en el burrito y vámonos a Egipto porque ahí vienen estos desalmados. Se puede levantar el nacimiento cualquiera de los dos días. Y se vuelve a hacer el rito. Traen las sábanas limpias, toman al Niño Dios, lo envuelven allí y se lo llevan a guardar. Y apagan las velas del Adviento y de la Navidad, que es la vela blanca. ¿Correcto? ¿Cuándo termina el tiempo? El tiempo del Adviento termina el 24 de diciembre en la tarde. Y ese día comienza el tiempo de la Navidad. ¿Cuántas semanas dura el tiempo de la Navidad? Desde el 25 de diciembre hasta la fiesta del bautismo de Cristo. 8 días después del 6 de enero. Todos esos tiempos es la Navidad. Y el tiempo de la Navidad se pone el ornamento, el Padre Blanco, de la pureza de Cristo, ¿vale? Y se celebra la fiesta de la Navidad de esa manera. Comiendo buñuelos, celebrando las posadas con piñatas adecuadas. Yo les invito mucho a eso. Compren piñatas con sus hijos de Navidad, no de muñecos inventados en las caricaturas. Llevan al niño y le dicen, ¿qué piñata quieres que te compremos? Y el niño va y escoge a Bob Esponja. ¿Qué tiene que ver Bob Esponja con el Niño Dios? ¿Qué tiene que ver Peppa Pig? ¿O Dora la Exploradora? ¿Qué tiene que ver con la Navidad de esas muñecas? Superman, Batman. ¿Qué tiene? El Hombre Araña, la Mujer Maravilla. ¿Qué tienen que ver? Piolín, Porky. Nada. Ay, pero es que a mi niño le gustó esa piñata. No, cómprale una de 7 picos, una estrella. Dile, no, te vamos a comprar la estrella de 7 picos.
Porque en Navidad se deben de quebrar piñatas de Navidad. Cuando sea tu cumpleaños, que te compren la que te dé tu gana. Pero en Navidad no, porque es la fiesta del niño Dios, no es tu fiesta. Es la fiesta del niño Dios. Y enséñale a los niños eso. Dile, no, vamos a comprar una piñata de Navidad. O una fruta, ¿no? Una zanahoria. Hacen muchas piñatas muy bonitas de frutas también, ¿no? Entonces, ese día díganle a los niños, no, ahora no. Ahora va a ser una piñata de Navidad. Y menos al Santa Claus. No vayan a comprar eso porque entonces sí me ahorcan ahí casi de coraje. Digo, ahora sí, esta sí de veras salieron, pero andan perdidas del camino de Dios, ¿verdad? Perdidos. Es que Santa Claus nos gustó mucho. Pues, ¿qué es eso? Por eso estás tan contaminado en tu casa. La piñata de siete picos son los siete pecados capitales. Vamos a repetir los siete pecados capitales: ira, gula, pereza o flojera, avaricia, envidia, lujuria y soberbia. Los siete pecados capitales que todo mundo tenemos, pero nos distinguimos en alguno. ¿Todos cometemos pecados capitales? Sí, pero más alguno, así. Yo más soy muy tragona, gula. Yo soy muy orgullosa, no, soberbia. Ese es mi fuerte, padre. Todos tenemos. Nadie puede decir, ay, yo no hago pecados. ¿Han oído ustedes esa gente boba que dice que no hace pecados? Digo, ay, Dios mío, vamos a hacerle un altar aquí. Ya llegó la Virgen María, ya volvió a venir, ¿verdad? Señora zafada, a mí cuando me llegan con eso de que no hacen pecados, digo, ay, aléjate de mí, Satanás, que traes la soberbia, pero a todo. Nomás con el hecho de decir, yo no hago pecados, ya es pecado de soberbia. Pecado capital de soberbia. Mentiroso. ¿Cómo que no haces pecados? Pues que eres marciano. ¿Qué eres tú? La piñata de siete picos es eso. Y es un... Yo les invito en las posadas. Ahora voy a hacer posadas y espero que me ayuden con una piñata. ¿Sí me ayudan con una piñata? ¿Qué piñata le podemos traer? Porque el año pasado me trajeron un Santa Claus. Casi lo agarro a patadas. Digo, esta sí anda perdida, ¿verdad? Unas estrellas de siete picos. Unos pinitos. Unas frutas. Unas animalitos, jirafas o ositos o camellitos o canastas, todas esas son de Navidad. Y traigan a sus hijos a las posadas para que las quebren. Yo les pido piñatas, pero no las vamos a echar todos juntos. La piñata es un símbolo importantísimo de la Navidad. ¿Vale? Entonces, están invitados. ¿Qué otro símbolo tenemos en la Navidad y en el Adviento, aparte de todo esto? El ponche de frutas. El ponche. Que tiene un origen espiritual también, ¿no? El ponche nació porque una señora, dicen que en aquel tiempo querían hacer una gran comida, pero pues no tenían más que frutas. Entonces pusieron a hervir las frutas para hacer mermelada y comer con pan. Pero no se cocían. Y ese sabor, esa agua dulcita, se le llamó el ponche, ¿no? Y desde entonces en la Navidad se regala ponche. Así que aquí en el santuario, todos los días de las posadas, les vamos a dar una olla de ponche, aunque sea. También voy a ocupar señoras que me digan, yo le ayudo un día con una olla de ponche. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Quiero invitarlos a lo siguiente. Miren, la mejor manera de vivir la Navidad es poner el nacimiento con su familia, ir a vivir las posadas con velas, rezar el rosario y pedir posada. Muchas cosas que hacen en muchas universidades en estos días, en Guerrero, en muchos lugares de trabajo, son todo menos posadas. No se reza ni un Padre Nuestro, mucho menos piden posada. Esas no son posadas, son gozadas. Y dicen, te invitamos a la posada de mi salón. No reza ni un Padre Nuestro, mentirosos. ¿Qué tiene que ver José y María con una bola de ateos que se reúnen a tomar y a emborracharse y a bailar? ¿Eso es una posada?
Es una falta de respeto al misterio de María y José. Las posadas son ir de peregrinos, rezar el rosario a la Virgen María, pedir posada con una vela en la mano, después quebrar unas piñatas y compartir buñuelos con ponche o cena. Y ya. Cuando ustedes eran niños en sus pueblos de Guerrero, eso hacían. Muchos de ustedes eso hicieron con sus papás o sus abuelitas. ¿Ustedes por qué ya no lo hacen con sus hijos? No les dé vergüenza. Sus hijos tienen derecho a crecer con una infancia conociendo las cosas de Dios, porque un día sus hijos van a ser papás. Y si ustedes no les enseñan, nadie les va a enseñar. Les toca a ustedes, papacitos y mamacitas que están aquí. Y abuelitos, si sus hijos andan de ateos, métanse y tráiganse a sus nietos. Díganles, ya que tú eres una atea majadera, aunque seas mi hija, me voy a llevar a mis nietos a ver si algo se les pega. Y algún día, miren, cuando ustedes estén viejitas y se estén muriendo, sus nietos que están grandulones van a decir, gracias abuelita, a ti yo supe lo de niño, lo que era vivir una posada de niño. Háganlo por sus hijos, por sus nietos. Que Dios me los bendiga mucho en este día y en este tiempo del Adviento y de la Navidad. Muchas gracias.